¿Qué tiene que ocultar la Junta de Castilla y León en relación con sus embajadas al no remitirnos la documentación que le solicitamos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, hasta donde yo sé, la Junta de Castilla y León no tiene ni ha tenido embajadas, porque esta comunidad, que no país, no tiene ni ha tenido cargo de embajador, ni residencia oficial de embajadores, ni oficinas del embajador que corresponda a gestionar. Sin duda creo que usted lo conoce, no sé por qué pregunta. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Usted sabe muchas más cosas, señora consejera. El problema es que no las cuenta. Ese es el gran problema de sus respuestas por escrito y de palabra aquí en el pleno. Mire, la primera pregunta que yo le formulé a usted en esta legislatura fue en relación con la corrupción que ha anidado en la Consejería de Economía, en relación con la trama eólica, la perla negra, los terrenos de Portillo y ahora también, como sabemos, con las embajadas. Recordará que en esa pregunta yo le decía a usted que tenía una gran responsabilidad para hacer que ese gobierno del que forma parte, la Junta de Castilla y León, fuera más limpio, más decente y más honesto. Esa es una gran responsabilidad que yo le decía a usted que tenía en aquel momento y que levantara las alfombras en lugar de colocar unas nuevas sobre las viejas, esas en las que sigue figurando el nombre de Sicilia y León grabado en letras en color negro de la corrupción que ha salpicado esta comunidad autónoma. Pues bien, lleva usted casi 3 años haciendo exactamente lo contrario. Ha tenido la desvergüenza de decirnos por escrito que no le han pagado ni un solo euro a Alberto Esgueva Sociedad Limitada. Ha tenido la desfachatez de decirnos que no le han pagado nunca nada a Parqueolit Promociones y la Perla Negra ha costado 70 millones de euros y le han dado 30 millones más en los terrenos de Portillo. Lleva usted años negándonos los contratos de las 15 embajadas o sedes comerciales, llámelas como quiera, sabe usted perfectamente a qué nos referimos. Lleva negándonos esos contratos porque no quiere, por ejemplo, que sepamos a quién le pagaron ustedes 1 millón de euros en esa Varsovia por la que también pululaba el señor Alberto Esgueva. Y esto lo dice mientras el señor Herrera, cuando habla de financiación, dice que él no quiere el dinero para embajadas ni gastos superfluos, que lo quiere para la sanidad en el medio rural. Hay que tener cuajo para decir estas cosas cuando hemos conocido estas últimas semanas que ustedes no necesitaban tarjetas black para saquear el erario público de esta comunidad autónoma, que ustedes directamente lo cargan todo, las comilonas, los coches de lujo y hasta las copas de por la noche, señora consejera. Vergüenza les tenía que dar con cómo gastan ustedes este dinero. Mire, en diciembre de 2017 nosotros le formulábamos una petición de amparo a la consejera, a la presidenta de las Cortes. Una petición de amparo que usted nos ha contestado hace 2 días, después de 2 meses de retraso, diciéndonos aquí unas milongas jurídicas que yo ya no sé qué vamos a tener que hacer para que usted nos dé los contratos de esas sedes, señora consejera. Usted está ocultándonos información en sede parlamentaria y es más, sabemos que lo hace porque cuando usted se la reclama al juzgado le envía otras cosas. Nosotros le pedimos los subarriendos de la Embajada de Bruselas y nos dijo que no había. Eso sí, al juzgado le ha contado que sí que lo sabía. ¿Y quién estaba allí? Por eso no nos lo contaba, o casualidad, Alberto Esgueva nuevamente en el palacete de Bruselas. Eso es lo que usted no nos quiere contar en ningún momento, señora consejera. Cuanto más sabemos, más asco produce la corrupción que ha habido en la Consejería de Economía durante esos años en la Junta de Castilla y León y más vergüenza producen los intentos del Partido Popular por tratar de tapar esa corrupción. Siempre las mismas personas, dentro y fuera de la Administración, enriqueciéndose a cargo del erario público mientras ustedes recortaban sanidad, educación y dependencia. Y usted ahora se dedica únicamente a ser ya el inútil último cortafuegos de un presidente que un día puso la mano en el fuego con sus subordinados y hoy sigue estando ya hace tiempo achicharrado por la corrupción. Por mucho que intenten evitarlo, señora consejera, la justicia llegará. Señor Izquierdo. Ya acabo. Antes llegarán las urnas y acabará echando de la Junta de Castilla y León a ese... Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, esto le ha servido a usted para hacer su política de falsas acusaciones, como siempre. Usted siempre tergiversa el lenguaje a su antojo. Diría yo que cada día es más preocupante tratándose de un representante de los ciudadanos. Entiendo que esta sea su forma de hacer méritos para que su partido le incluya en las listas de alguna de las próximas citas electorales. Aunque su forma de hacer política en nuestra comunidad no le ha llevado
a más que una oposición y a otra oposición, oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, oposición en las Cortes. Señor Izquierdo, los ciudadanos quieren rigor de la clase política y yo desde luego es lo que vengo haciendo y lo que haré hasta que deje estas tareas. Por eso, si usted me pregunta por embajadas, tengo que decirle que igual se ha equivocado de comunidad autónoma en la que ejercer su representación y que la consejería que dirijo, incluidos los entes públicos que tiene adscritos, el ICE, el EREN y la Fundación Santa Bárbara, no tienen ni han tenido embajada alguna. Si me pregunta por oficinas del sector público de la comunidad en el exterior, debo indicarle que la consejería que dirijo, incluidos los entes públicos que tiene adscritos, insisto, ICE, EREN y Fundación Santa Bárbara, no tiene ni han tenido oficina alguna en el exterior, a excepción de los lugares donde se encuentran ubicados los promotores de comercio exterior y cuya documentación se ha remitido a su señoría en 2015. Mire si le mandamos información, señoría, que en lo que va de legislatura, esta consejería ha contestado a casi dos preguntas escritas diarias, incluidos los sábados y los domingos, además de dar respuesta a un buen número de peticiones de documentación. Por cierto, una de ellas, la referida a las facturas y extractos bancarios de la Fundación Pública A de Europa, repito, factura y extractos bancarios de la Fundación Pública A de Europa, las tienen ustedes pendientes desde hace un año que se les ofreció el acceso directo. Y no han ido a verla, o sea que no acusen tanto y trabajen un poco más, que me parece que son un poco vagos. Un año para ir a ver la documentación. En cualquier caso, señor Izquierdo, repase, al menos en alguna ocasión, ya sé que usted no es de derecho, la legislación autonómica que define claramente el sector público en la Ley 2/2006 de 3 de mayo, que regula precisamente la hacienda y el sector público de la Comunidad de Castilla y León. Sector público, señor Izquierdo. Y si no le gusta cómo está la redacción de la ley y lo que es el sector público, pues hagan ustedes una proposición de ley para cambiar la ley, el artículo 2 de la Ley 2/2006. Repase también el listado de empresas públicas de la comunidad que ha mantenido la intervención general de la Administración del Estado con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular, que le ayudará a tener claro lo que es una empresa pública. En fin, señoría, si quiere tener información de otros entes o empresas, pregunten, pero no piense que voy a dejar de aplicar el rigor en el ejercicio de las tareas de consejera de la Junta de Castilla y León y procuradora de estas Cortes. Acabo ya. Yo confío en los controles internos y externos y también en lo que la justicia, por supuesto, tiene ahora en curso. Y entiendo. Tiene consejera. Bueno, pues nada más. Simplemente decirle que todo esto será sancionado silencio, donde sea, señorías. Pero no por usted. Muchísimas gracias.